Amigos, amigas, ¿cómo están? Miren, el día de hoy andamos en Malpaso, Zacatecas. Este pueblito es vecino por acá de Jerez, vecino de Villanueva, de Zacatecas, por acá por este rumbo. Este pueblito se llama Malpaso, Zacatecas, amigos. El día de hoy vinimos a visitarlo para mostrarles aquí un poquito lo que es su jardín principal, su iglesia, el kiosco y demás. Pues la verdad es que este pueblito es pequeño, amigos. Malpaso también es famoso por sus tortas, amigos. Famosísimas las tortas de Malpaso, sin duda alguna. Miren, estamos compartiéndoles el kiosquito. Y por acá está la iglesia, la casa grande, porque aquí creo que era una hacienda, amigos. Era una hacienda originalmente el municipio de Malpaso. Entonces, por ahí está la casa grande, amigos. Y pues son bonitos pueblitos de Zacatecas. Les decía que este pueblito es pequeño, la verdad es que no es grande, pero no deja de estar bonito. Así son los pueblitos de nuestros Zacatecas, amigos. Pueblitos tranquilos, este es muy tranquilo, pueblito de Malpaso. Y les decía, es muy famoso por sus tortas, amigos. Si un día andan por acá por Malpaso, pues sin duda vénganse a las tortas, lleguen a las tortas a Malpaso. Y les mandamos un saludo a todos los paisanos de aquí del municipio de Malpaso. Les decía que es un pueblito pequeño, pero sin duda alguna debe de haber muchos paisanos por allá en Estados Unidos. Entonces, miren, este es su templo principal, amigos. Este es el templo principal de Malpaso, Zacatecas. Vamos a entrar, amigos. Miren, amigos, vamos a entrar a la iglesia. Yo siempre acostumbro a entrar a las iglesias porque pues vale la pena conocerlos. Le dicen aquí que aquí se festeja en mayo al Señor de Malpaso. Bueno, yo no había escuchado eso, pero bueno, dicen que su fiesta patronal es en mayo, nada más que es movible. Y pues interesante las fiestas de nuestros pueblos. Bonito, bonito templo del municipio de Malpaso, amigos. Espero les guste, amigos. Ahí poco a poco vamos recorriendo los pueblos de Zacatecas. Pues sí, amigos, que aquí el municipio de Malpaso debió de haber sido en su tiempo alguna hacienda, porque pues aquí vemos algunas casonas antiguas. Por ahí en esta dice Troje de San Antonio. Por ahí tiene algunas letras arriba del marco de la puerta. Y pues bonito, bonito el pueblo de Malpaso, amigos. Cuando gusten, vénganse a Malpaso, lleguen a las tortas. Es famosísimo, famoso Malpaso por sus tortas, amigos. Pues amigos, espero les haya gustado. De verdad que lo hacemos con toda la buena intención del mundo. Y ahí seguimos recorriendo los pueblos de mi querido Zacatecas.